En el campo de batalla no existe nada mejor que una fuerza de combate con una capacidad de reacción rápida y dotada de vehículos blindados, ágiles y altamente maniobrables, que a su vez cuenten con un poder de fuego sobresaliente. Y el arma blindada del ejército mexicano se ha constituido justamente de esa manera, contando con una fuerza de cientos de blindados fuertemente armados, cuya punta de lanza es el formidable Panhard RC-90 Lynx. Y es por ello que en este nuevo video de Canal Conocimiento Militar, analizaremos a fondo el rendimiento, capacidades y armamento del Panhard RC-90, el poderoso blindado del ejército mexicano. Hoy en día, la punta de lanza del arma blindada del ejército mexicano está compuesta por 125 blindados Panhard RC-90, que a pesar de no ser tanques de batalla principales, proporcionan múltiples ventajas al ejército mexicano en el campo de batalla. Ventajas que solo podremos entender si analizamos cuál era el objetivo de Panhard al construir el RC-90 original para el ejército francés. Y es que surgido a mediados de la década de 1970, el ERC, o Vehículo Armado de Reconocimiento por sus siglas en francés, fue una solución presentada al ejército francés para dotar a su fuerza de reacción rápida con un vehículo ágil, rápido y bien armado. Y es por ello que el RC-90 fue diseñado como un blindado ligero, pero lo suficientemente potente para poder derrotar a los tanques de primera línea enemigos de su época, o en otras palabras, los T-72 soviéticos. Pero a su vez, y con un peso que no excede las 8.5 toneladas, el RC-90 fue pensado para ser aerotransportado, incluso en aeronaves relativamente modestas, como el C-160 Transall o el C-130 Hércules, volviéndose un vehículo increíblemente sencillo de transportar y desplegar. Y para este mismo propósito, el RC-90 fue diseñado como un potente pero compacto vehículo blindado, con una longitud de 4.8 metros, una anchura de 2.5 metros y una altura de 2.25 metros, mejorando también su capacidad de supervivencia en el campo de batalla. Siendo que estos blindados demostraron su valía en el campo de batalla bajo la bandera del ejército francés durante la ahora olvidada pero importantísima Operación Daggett en 1991, que fue parte de la campaña francesa para liberar Kuwait a la par de la tormenta del desierto de los Estados Unidos. Pero ¿qué más podemos decir del RC-90 y específicamente de su servicio en México? En primera instancia es importante destacar que los 125 RC-90 que fueron adquiridos por México se compraron nuevos en 1982, y su configuración Lynx se caracteriza por su torreta hispano-suiza equipada con un cañón GIAT F1 de 90 mm, complementado por dos ametralladoras de 7.62 mm. El cañón principal de los RC-90 es capaz de disparar municiones de alto explosivo, municiones de carga hueca y munición fumígena para su autoprotección, eso sin contar la posibilidad de emplear munición flecha perforante y pudiendo llevar hasta 21 rondas en su interior. Estos blindados alcanzan un peso de combate de hasta 8.3 toneladas y su motor Peugeot V6 les permite alcanzar una velocidad máxima de hasta 90 km por hora, con un alcance máximo de 730 km. Y si bien los franceses no hicieron uso de esta función en sus campañas en el desierto, es destacable que el RC-90 es un blindado 6x6, pero a su vez es totalmente anfibio.
y por tanto cuenta con dos propulsores que le permiten flotar y vadear un cuerpo de agua, volviéndolos extremadamente versátiles. Sin embargo, los ERC-90 no son idénticos a cómo arribaron a México en 1982 y en 2014 fueron sometidos a una modernización que mejoró sus sistemas de control de fuego, así como sus sistemas de comunicaciones. Y es por ello que, tomando en cuenta sus capacidades, rendimiento y armamento, se vuelve evidente que el ERC-90 está pensado para un tipo de batalla de maniobras rápida y ágil, viéndose apoyados por unidades aéreas y terrestres, dotadas de diversos medios para neutralizar y destruir a una fuerza enemiga. Un enfoque muy interesante, que evidentemente toma en consideración la doctrina meramente defensiva de México, en la que se da por sentado que el defensor definirá el campo de batalla, tal y como lo muestran los ejercicios y maniobras del ejército mexicano. Pero ahora ha llegado el momento de que tú opines, y si te gustó este video o te pareció interesante, te invitamos a suscribirte al canal Conocimiento Militar, y si ya lo estás, a darle like y compartir el video, pero no olvides seguirnos en nuestras redes sociales.